pasó, Sorwes? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo, en un nuevo reaccionando, o más bien haciendo un test de Pokémon Emoji Challenge. Es decir, te muestran unos emojis y tú tienes que adivinar qué Pokémon es solamente con ver esos emojis. Creo que puede ser un vídeo bastante divertido porque ustedes también pueden participar y ver y ir haciéndolo en casa o mientras a la misma vez que yo, ¿vale? Y reírse de mí si fallo. El canal es de FallboxTV, ¿vale? El canal es de esta persona, de FallboxTV, creo que es incluso, a ver, vamos a enseñarlo, ¿vale? Ya dije que lo iba a enseñar siempre, pero bueno, aquí lo tiene. FallboxTV, 1 millón y pico de suscriptores, bueno, lo normal, ¿vale? Un canal que solamente creo que se dedica a hacer test, ¿vale? Así que vamos a darle caña y ver si somos capaces de adivinar todos, absolutamente todos, los Pokémon que muestran en el vídeo. Voy a configurar un poco el tema del sonido, ponerlo así. Vale, le damos caña. Le damos cañita. Vale. Ojo. Esto es lo nuestro, ¿eh? Adivinamos seguro, 100%, ¿eh? 100%, ¿eh? Entonces comenzamos. Creo que no hace falta pararlo ni nada, es decir, lo dejo así. ¡Squirtle! ¡Squirtle! Bueno, a ver, puede ser Squirtle, Wartortle o Blastoise, ¿vale? Vamos a hacerlo como que pueden ser esos tres, ¿vale? Squirtle, Blastoise o Wartortle. Yo creo que será Squirtle, ¿no? La pre-evolución. Squirtle. Vamos a calmarnos de Squirtle. Ahí está, chavales. Ahí está. Enorme. Vale, ahora nos da una pequeña explicación de Pokémon. Que bueno, esto no nos interesa tanto, ¿eh? Vale, rápido. Jigglypuff, chavales, Jigglypuff. Por el canto y la pintadita de cara que le pega a todos los que se duermen. Uf, 2 de 2, ¿eh? Chavales, aprobamos el examen 100%, ¿eh? Creo que son 10. Jigglypuff. 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 Ahí está, vamos, vamos. ¡Vamos! 2 de 2. Venga. Un poquito más difícil, ¿no? Bueno, aquí sale Alola. Eso quiere decir que, ojo, ¿eh? Ojo. No sé si te va a meter solamente primera generación, pero... Froakie. Froakie, ¿no? ¿Froakie? Es Froakie. Rana, Froakie. Por el tema de las hojas y demás, como que es un ninja, ¿no? Uf. Pokémon que parecía una ranita traía una flor en la espalda y lanzaba hojas. Solo ¡qué rana! ¡Es un Bulbasaur! ¡Es Bulbasaur! ¿Pero qué dice? ¿Pero qué rana? ¡Es solo una rana! Bulbasaur viene como de una especie de... ¿qué Bulbas? ¿Qué Bulbasaur es una rana? Ya vale, Bulbasaur no es una rana, ¿eh? Vale, primera generación parece ser, ¿eh? Parece ser que solamente viene... pero Bulbasaur no es una rana ni de coña, es un dinosaurio. Un zorro. ¿Zorro con cuchara? Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. ¿Bulpix? ¿Bulpix? Es que, ¿por qué pone la mano así y la cuchara? Un zorro, el único zorro que hay en la primera generación es Ninetales. Sí, Ninetales. O Bulpix, ¿no? ¿Alakazam? Es que Alakazam no es, ¿no? Ni Kadabra, ni nada de eso. Bueno, increíble. Increíble. Bulpix. Bullpix, Ninetales. ¡Frono! ¡No! ¡No! ¡Breaksin! ¡Breaksin! La pre-evolución Breaksin es Delphox. Delphox. Este Pokémon en japonés se llama Fudin, en honor al ilusionista. Ya vale, me ponen a Delphox ahí. Ya vale, esto es Delphox, ¿eh? Ya vale, esto es Delphox. La cuyara como de Alakazam, sí, porque es tipo psíquico. Dije Delphox porque es un zorro. Y la cuchara como haciendo especie a la Kazam, que es tipo psíquico. ¿Qué haces poniendo a la Kazam como un zorro? Harry Houdini. Además, ¿sabías que su cabeza simboliza un pentagrama? ¿Qué haces poniendo a la Kazam como un zorro? ¿Y la mano así para qué? Ya vale, está fumado, está fumado. Machop o Machan. Vale, es primera generación, vale. Yo me fui a... pues, nada, dije a la Kazam entre uno de ellos. Dije a la Kazam entre uno de ellos, ¿eh? Dije a la Kazam. Vamos a contarlo como válido. El anterior no. Roca Geodude. 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 Fallé. Es que cuando empieza a decir la explicación es cuando la acabo, ¿sabes? Es decir, roca, dos brazos y yo pensando en Machop o algo así porque levanto una roca. Lamentable, ya vale. Lamentable. Madre mía. Madre mía, cancelado hoy.
Pikachu. ¿Qué Pokémon será este? Chavales, está el mejor del mundo. El mejor del mundo. No había ni salido ni el tiempo y ya lo adiviné. Pikachu. Geodude, tío. Una roca y dos brazos son Geodude, tío. Es Geodude. El anterior fallé, ¿vale? El anterior fallé. Pero el Bulbasaur y el Alakazam, perdón, Alakazam. Nah, de locos, de locos. El zorro para decir que es Alakazam, de locos. ¿Sabías que la persona que le da voz también le da voz a Konohamaru de Naruto? ¡Ojo! No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué Pokémon te recuerdan estos emojis? ¿Marowak? ¿Marowak? Es Marowak, ¿no? Por el tema de la, del hueso. Marowak. O Gubon. ¿Recuerdas qué Pokémon carga un cráneo y un hueso? Es Cubone. ¡Vale! ¿Alguna vez te habías preguntado por qué lleva un cráneo? ¡Vale! El significado es bastante triste, ya que son... Sí, es el cráneo de la madre. ...madre que falleció, y debido a que la extraña y quiere sentir que siempre está con ella, los lleva consigo. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¿Pokémon te recuerdan estos... ¡Primip! 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 Como me digas Mankey, te reviento. ¡Es Primip! Como no diga Primip, el vídeo está mal hecho. Primip, Primeape. Un chango que boxea solo podría ser Primip. Vale, Primip. ¿Qué se llama así? Primip. Su nombre nace de la... Yo digo Primip, Primeape. Es que puedes llamarlo de mil formas diferentes. Este Pokémon tiene un montón de formas de llamarlo. Así que vale, se vale. Llama, he fallado el de Yu, ¿vale? El de Alakazam y Bulbasaur, no. Una rana no es. Será este. Dragonite. A ver, el único dragón que hay es Dragonite. Charizard. Como me ponga Charizard, lamentable. Ya sabes quién es. Es Charizard. Aunque este Pokémon se ve muy gigante, no lo es en la vida real. Bueno, según sus estadísticas, bueno. En la caricatura solo mide 1,70. Charizard un dragón. Y solo pesa 90 kilogramos. Charizard un dragón, vale. Pequeño. A ver, por el fuego. Pero Charizard, perdón. ¿Cuál Pokémon será este? ¿Blastoise? ¿Cocodrilo? Y de agua. Un cocodrilo. A ver, es que le llamó a Bulbasaur rana. Me creo totalmente que le diga a Blastoise cocodrilo. ¿Qué cocodrilo hay en la primera generación? Ah, vale, Feraligator. Feraligator, Feraligator, chavales. Como no diga, Feraligator, ya. Feraligator, Feraligator. Un cocodrilo que escupe agua solo puede ser Totodile. ¿Te habías dado cuenta que él... Voy a decir que sí, ¿vale? Lo que pasa es que vi el cocodrilo grande y me asusté. Vamos a hacer como que está acertado, ¿vale? Está acertado, ¿vale? Lamentable, lamentable esta persona, lamentable. Te mete un segunda generación cuando al principio... Nah, lamentable. Lamentable, lamentable. El Charizard, lamentable. El Bulbasaur, cancelado. Es decir, me pones Pokémon de primera generación y el último no es de primera. Y el último no es de primera. Bulbasaur, una rana. Bulbasaur, una rana. Impresionante, impresionante. Nah. Estamos locos. Estamos todos locos, la verdad, Bulbasaur, una rana. Bulbasaur, una rana. Una rana. En fin, tiene segunda parte. Si quieren que hagamos la segunda parte, quiero que este vídeo llegue a 25 likes. 25 likes y hago segunda parte. Si no llega, pues bueno, si llegamos, pues la hago rápido. Si no llegamos, pues la haré, pero más adelante. Si a lo mejor tarda una semana. Pero si llegamos a 25 likes en el día de hoy o mañana, les prometo que hago la segunda parte y creo que puede llegar a gustar, ¿eh? Estos vídeos, la verdad que mola, del tipo test y demás. Me gustaría hacer muchos test de Pokémon, porque creo que podemos hacerlo bastante bien. Así que nada, chavales, espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, pueden dejar un grandísimo like, comentario y suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon. Venga, chavales, nos vemos. ¡Chao!